Hoy te enseñaré el paso a paso de cómo crear videos virales como este que generan millones de vistas en Instagram, TikTok, YouTube y lo mejor de todo, completamente gratis. Actualmente existen varias cuentas de Instagram con un nivel de éxito bastante bueno con este tipo de videos. Vamos a utilizar 4 poderosas herramientas en sus versiones gratuitas. Lo único que tienes que hacer es seguir detalladamente el paso a paso que te voy a explicar. Para tu mayor comodidad, te voy a dejar en la descripción de este video todos los links de las herramientas que vamos a utilizar. Adicionalmente, voy a dejar las marcas de tiempo para que vayas a los momentos de mayor interés para ti. Al final, voy a darte un bonus bastante interesante. Paso número 1. Leonardo AI. Vamos a utilizar esta herramienta. Si no tienes esta herramienta, te voy a dejar igual en la descripción de este video un tutorial para que vayas a crear una. Una vez dentro de la herramienta, así es el menú. Esta herramienta, la versión gratuita, nos va a permitir generar 150 tokens completamente gratis. Como logras observar, yo tengo 142 a este momento. Vamos a irnos aquí donde dice generación de imagen. Aquí vamos a darle un clic y vamos a escoger, en este caso, vamos a dejarlo acá en 4 imágenes, vamos a dejarlo así perfectamente y vamos a utilizar un prompt, preferiblemente en inglés. Igual este prompt te lo voy a dejar en la descripción de este video para que nada más lo copies y lo pegues. El prompt es el siguiente. Aquí lo que puedes hacer es cambiar esta variable por alguna otra, por ejemplo, Guerrero, Einstein o cualquier otro personaje que te gustaría crear. En este caso vamos a dejarlo así. Vamos a ponerle también, en este caso, vamos a activar el prompt negativo, que es lo que no quiero que me genere esta imagen. En este caso no queremos baja calidad, que sea fea, que genere texto y que genere borroso. No lo queremos y vamos a escoger el modelo que es el Dream Shaper versión 5 para que nos dé una calidad de imagen bastante buena. Una vez que hacemos eso, le damos generar y aquí automáticamente la herramienta me va a generar esa imagen. Aquí podemos ver las diferentes variaciones que me hizo, bastante interesantes, bastante realistas. Aquí podemos escoger la que más nos guste. En este caso voy a escoger esta. Ok, nada más la seleccionamos y le damos aquí donde dice descargar. Ok, una vez que descargamos la imagen, ahora nos vamos a ir al paso número 2. En ChatGPT vamos a darle un prompt que igual te lo voy a dejar en la descripción de este video para que nada más lo copies y lo pegues. Este prompt lo que me va a permitir es generar algunas líneas que nos va a servir de guiones para poder cargarlos a la próxima herramienta y poder generar un contenido bastante interesante. Aquí lo que hacemos es copiamos y pegamos el prompt y le damos enter. Y aquí automáticamente la herramienta me va a empezar a dar esas líneas de guiones que nos es de interés. Como lo logras observar, viene completamente en inglés. En este caso voy a generarle otro prompt y le voy a decir que me lo traduzca al español. Y listo, y aquí nos empieza a traducir al español esas mismas líneas. Paso número 3, DID. Ahora vamos a utilizar una herramienta para poder animar esta imagen que generamos con Leonardo AI y ya tenemos el guión generado por ChatGPT. Para acceder a la herramienta, lo único que tenemos que hacer es ingresar a la página y nos vamos a registrar con algún correo de nosotros. En este caso, una vez que nos registremos, que puede ser con una cuenta de Gmail, ya una vez dentro de la herramienta, lo que vamos a hacer es darle aquí donde dice crear video, vamos a darle un clic y aquí lo que vamos a hacer es a tocar el botón de add. Aquí vamos a cargar la imagen. Ya la tenemos acá, ya la imagen yo la cargué, como la logras observar, aquí está la imagen. Y ahora nos vamos a ir a la herramienta de ChatGPT. Aquí vemos la herramienta de ChatGPT de los guiones que me lanzó. Y lo que vamos a hacer es, simple y sencillamente, vamos a copiar estas líneas y las vamos a pegar aquí en la parte del guión. Algo muy interesante acá es que tenemos que quitarle, digamos esto, que hay un backslash A, para que no lo repita de una forma no adecuada. Aquí lo que vamos a escoger es el idioma, muy importante. Vamos a seleccionar el idioma español. En este caso voy a escoger un acento
mexicano. Un saludo a todos mis amigos mexicanos, México lindo y querido. Ok, escogemos México. Aquí muy importante, vamos a escoger la voz. En este caso tenemos diferentes variantes de voz. Vamos a escoger a Luciano. Aquí, si queremos hacer una vista previa de la voz, nada más tocamos este botón de acá y escuchamos la voz de Luciano. Descubre tus pasiones, encuentra lo que realmente te inspira. Suena interesante, ¿no? Ok, una vez que tengamos eso, lo que vamos a hacer es, muy importante, la herramienta, le damos aquí donde dice generar y vea lo que va a suceder. Aquí tengo 18 créditos y generar este video me va a costar un crédito. Esta versión gratuita de la herramienta me va a permitir a mí 20 créditos. Si te has registrado, entonces puedes utilizar esos 20 créditos para generar varios videos antes de comprar una versión paga. De momento, como te prometí en la introducción de este video, vamos a utilizar todas estas herramientas en la versión gratuita. Tanto Leonardo como ChatGPT y ahora estamos en DID son versiones totalmente gratis. Aquí nada más le damos generar. Y aquí automáticamente la herramienta me va a empezar a procesar esta imagen para generarme el video con el movimiento del avatar y, muy importante, todo el guión en la voz que escogimos. Una vez que me genera esto, vamos a darle un clic acá y lo que hacemos es que descargamos el video en nuestro ordenador y ahí automáticamente se nos descarga el video. Paso número 4. Una vez descargado el video, vamos a irnos a otra herramienta. Esta herramienta se llama CapCut y es un editor completamente gratis y muy poderoso. Normalmente estaba solo en la versión móvil, ya existe una versión de escritorio, inclusive una versión en línea. En mi caso, aquí podemos ver la página. Yo descargué la versión de Windows, que es el que estoy utilizando ahorita, y lo que voy a hacer es simple y sencillamente abrir esta herramienta. Una vez acá, vamos a decirle nuevo proyecto. Y aquí vamos a importar el video. En este caso vamos a importar el video. Ok, ya aquí podemos ver el video. Una vez que tengamos el video, lo vamos a arrastrar a la línea de tiempo aquí abajo. Y aquí vamos a cambiar el ratio. Aquí en este botón nada más le damos, aquí le damos ok, porque eso es como un tutorial que nos está diciendo. Aquí le tocamos el ratio y le vamos a decir que queremos 9x16. Ok. Aquí ves que está en el formato vertical, lo que hacemos es que estiramos un poco y ya ahí le quitamos inclusive la marca de agua de DID y ya nos queda prácticamente la imagen en una primera persona. Ok, ahora una vez que estamos acá, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a agregarle los subtítulos. ¿Cómo le agregamos los subtítulos? Muy sencillo, vamos a irnos aquí donde dice texto y le vamos a decir aquí auto captions o auto subtítulos. Le damos un clic, seleccionamos el idioma. En este caso vamos a buscar el español latino y le damos crear. Y aquí automáticamente, por arte de magia, nos empieza a generar los subtítulos. Ya tenemos los subtítulos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a personalizar un poco más los subtítulos. Aquí la herramienta me permite inclusive agarrar algunas plantillas de subtítulos si quisiéramos agarrarla, pero en este caso te voy a dar un par de hacks para que puedas hacerlos bastante interesantes. En este caso vamos a escoger la tipografía. Ella por default trae esta tipografía que es System. Vamos a cambiarla y vamos a escoger alguna otra tipografía. Por ejemplo, vamos a escoger Avenir Next, que esta es una recomendación que te doy. Escogemos esa. Algo muy importante, nos vamos aquí al final y vamos a darle check donde dice stroke y vamos aquí donde dice shadow, ok. Esto lo que me va a permitir es darle mayor claridad a esos subtítulos. Ahora, algo muy interesante también es que cada uno de los captions, como usted logra ver acá, podemos irnos, por ejemplo, aquí podemos ir viéndolos, ok. Y en realidad vienen a un tamaño bastante, bastante interesante y no hay ningún inconveniente. Si vemos que hay algunos que se nos salen del cuadro, nada más le damos un espacio y los bajamos al segundo renglón. Pero como logras observar, ya estamos prácticamente listos con los subtítulos. ¿Ok? Aquí podemos ver una vista previa. Descubre tus pasiones. Encuentra lo que realmente te inspira. Ahora, te voy a dar otro hack acá. Podemos posicionarnos en el video y nos vamos aquí donde dice animación. Y podemos escoger alguna de estas animaciones como para darle un dinamismo al video. Si logras observar, ven, aquí me da una entrada diferente. Aquí simple y sencillamente escogemos el que más se nos adapta a nuestros gustos o necesidades. En este caso,
Vamos a escoger, ese está bien, ¿ok? Una vez que tengamos eso, le vamos a dar exportar. Y en este caso vamos a escoger 1080, ¿verdad? No hay ningún problema. Vamos a darle exportar en 1080. Y aquí automáticamente la herramienta me va a exportar. Y así de sencillo, ya tenemos un video completamente desde cero con herramientas 100% gratuitas con potencial de viralidad. Pero lo prometido es deuda. Te dije que te iba a dar un bonus. Para no quedarnos en el promedio del montón, vamos a darle un nivel más a este contenido. Y te voy a recomendar una quinta herramienta. Y esa herramienta es una herramienta que se llama Wink. Es una aplicación que, eso sí, tenemos que instalarla ya sea en nuestro celular, si tenemos un iPhone o un Android. Y nos pasamos este video a nuestro celular. Una vez que lo tengamos en nuestro celular, lo que vamos a hacer con esta herramienta es que vamos a subir el contenido para que nos aumente la resolución de una forma impresionante. Aquí estamos, esta sería la aplicación ya instalada, nada más le vamos a dar un clic en abrir y aquí vamos a seleccionar el video que nosotros hayamos elegido. En este caso lo seleccionamos del carrete y aquí, dependiendo de la velocidad que tengas de internet, automáticamente va a ampliarme la resolución y la imagen se va a ver todavía mucho más realista y más interesante. Y aquí vas a ver los resultados, inclusive con la comparación de la resolución que le aplicamos con este bonus final. Descubre tus pasiones, encuentra lo que realmente te inspira. Acepta el fracaso, aprende de los errores y crece. Construye relaciones saludables, fomenta conexiones positivas. Cultiva la gratitud, aprecia las bendiciones de la vida. Sé amable y empático, impacta positivamente a los demás. ¡Felicidades! Ya sabes crear un contenido con potencial viral con tan solo unos cuantos clics. Y lo mejor, con herramientas 100% gratuitas. Déjame saber en los comentarios qué utilidad le vas a dar a esta nueva habilidad. Ahora, solo si te gustó, déjamelo saber con un like. Y si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y encienda la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Ya sabes, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.